Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Porque el que ríe al último es porque no entendió el chiste. Esto es la fiesta de los comediantes. ¡Au! ¡Yeah! Bueno, me van a perdonar que me siento en este banco. Y a ustedes que les dé el frente y a ustedes la espalda, pero no tengo otra cosa que darles. Y antes de pulsar este bello instrumento, veré si los dedos me responden. ¿Cómo han estado, muchachos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo que qué dedote, amigo, tengo? Bueno, ya de hecho, empezaré con mi concierto. Con cierto miedo, porque hace como 3 años que no toco. Si sonara bien esto, pero no oigo. Ahora sí. ¿Quieres pasar mi puente? ¿No? Ay, entonces me lo tragué. Ahora voy a tener dos digestiones, la de aquí y la de aquí. Bueno. A ver, hijos, repita conmigo. Era un chistecito, ¿no? Pues realmente, claro, estoy asustado porque de pronto cuando me caí sentí que como que se me había caído un japonés encima y no es un chino. De pronto me sentí como Toulouse-Lautrec, ese gran pintor, ustedes lo han de haber leído o oído, ese gran pintor de la época romántica del siglo pasado. Casi de la edad, poquito, del siglo antepasado, que pintaba maravilla, chiquitito él. Pero fíjense que no sé, esto es un poquito como culterano, no se llamaba Toulouse-Lautrec, sino que su mamá todas las noches le decía, apaga tu luz, Lautrec. O se llamaba nada más Lautrec, porque tu luz era la de la... Bueno, a mí me gusta mucho, a ustedes vi que ni les gustó. No se molesten, no. Sí, les voy a suplicar que si se van a seguir riendo, sí se rían parejo, porque sí se siente así. Nada más se ríe ella y su hermano. Entonces siempre se siente feo. Bueno, pues fíjense que realmente, a pesar de que la situación, ya ven que la situación está muy difícil ahora para todos, ¿no? Está la situación económica. Pero a pesar de que la situación está tan difícil, es cuando más carros se han vendido. Yo ayer vendí el mío. Claro que a mí me ha ido mal desde el principio, porque para empezar, soy hijo de una hermana de mi mamá. Y a mi papá casi no lo traté porque como se murió 2 años antes de que yo naciera. Luego mi matrimonio, pues bien, mal, bien regular. Bueno, siempre se está uno quejando, ¿no? Fíjense que al principio, muy bien. Pero sí, al salir de la iglesia empezaron los problemas. Me acuerdo cuando el cura dijo, si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que alce la mano. Pues yo alcé la mía y me dijo, usted se calle, pues usted es el novio. Sí. Realmente, sí que después me acuerdo, la luna de miel. ¡Date! No, hombre, entonces te puso reunión. Me hubiera divertido más si hubiera ido ella. Llegó un poquito después, sí.
Ya cuando en la noche de bodas me acuerdo que ella estrenó un negligé blanco transparente tan bonito, pues yo para no quedarme atrás me compré unas pantuflitas. Pues fue el único que estrené esa noche. Sí. No, déjame. Sí, fue el único que estrené esa noche. Sí. Sí, claro. Sin embargo, el matrimonio así como que no duró mucho porque se puso, pues aquí entre, no sé si, se puso muy fea. Todo lo contrario que yo. Bueno, que yo hubiera deseado, digo, sí. Hombre, tan fea que de veras tuvo que llevar nuestro bulldog a un concurso y ganó ella. Ahí viene de regreso el bulldog feliz con su cadenita y ella molestísima. Luego su tía nos mandó en Navidad unas toallitas y puso para él y para eso. Y ya estaba, yo me empecé, dije, se me va a complejar, el único complejo que le faltaba era el complejo B. Digo, vea, tú vas a ver cuál. No, hombre, yo entonces dije, la llevo con mi cuate el psiquiatra. Pues, ¿cómo? Si para eso están los psiquiatras. Ya le hablé, oye, te voy a llevar a mi mujer porque tengo un problema. Dije, sí, sí, tráela. Ah, tú, sí, sí. No era ahí el chiste, pero si se ríe antes, qué bueno, ¿no? Entonces sí, ya la llevé, ya pasamos y me dijo, acuéstala ahí en el diván y te vas. Dije, nada más quiero que la examines así. Ah, acuéstala ahí en el diván. Ya la vi un rato y dijo, sabes que sí la voy a examinar, pero por favor, no quiere poner la cara contra la pared porque sí me distrae mucho. Qué barbaridad. Luego después íbamos a ir de vacaciones y me dice, ¿por qué no me llevas a un lugar a donde nunca haya ido? La llevé a la cocina. Luego me dice, quiero que me compres un collar, porque era su cumpleaños, quiero que me compres un collar. Le digo, ¿que ya te cansaste de andar suelta?